Y bien, comenzamos nuestra meditación de la palabra del Señor de este domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo que nos ayude para entender y conocer el verdadero misterio de la palabra del Señor, para que cada día la belleza de la palabra nos toque y nos transforme de nuestra persona entera para vivir como hijo de Dios. Hoy celebramos la ascensión del Señor. Meditamos la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, los versículos del 16 al 20. Veamos que al final de su Evangelio de San Mateo nos cuenta el encuentro de los discípulos con el resucitado en Galilea a modo de despedida. En realidad, Evangelista Mateo solo sugiere la ascensión presentándonos las últimas palabras de Jesús a los suyos, llena de gran contenido para la misión de la iglesia. Jesús dice: "Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y pues haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado". Pero Jesús no quiere una despedida definitiva a sus discípulos. Por eso la afirmación final de la escena y del Evangelio ofrece una clave para que toda esta tarea sea posible. Por eso Jesús dice: "Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". Mis queridos hermanos, esa es la clave del Evangelio de hoy. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el mensaje de la palabra del Señor para nosotros: la comunidad cristiana se alegra con el triunfo de su Señor y cabeza. Jesús es glorificado, ha cumplido su misión y habrá alcanzado la plenitud también cuanto hombre junto al Padre. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica, número 678, describe así el misterio. La ascensión significa que Jesús participa en su humanidad en el poder y la autoridad del mismo Dios, que se ha convertido en Señor del cosmos y de la historia y de la iglesia. El triunfo de Jesús es el triunfo de la iglesia, que es también nuestro triunfo. Es la vez el inicio de la misión por parte de su comunidad a través de los siglos. La comunidad no se queda mirando al cielo, sino que baja a la ciudad por encargo de los ángeles. Quedarse mirando al cielo es más cómodo, ¿no? Todos sabemos, nos quedamos sin hacer nada, como lo era para Pedro y sus compañeros levantarse tres tiendas y quedarse en la luz del monte Tabor. Pero la tarea está en el valle, en la vida de cada día. Entonces, lo importante es que cada uno de nosotros, miembros de la comunidad de Jesús y del Espíritu, realicemos esa misión en medio de circunstancias favorables o desfavorables, en el ambiente familiar y en el profesional, con alegría y esperanza. Entonces preguntamos, mis queridos hermanos, sabemos que ahora estamos en el tiempo que vivimos muy difícil por el tema de coronavirus.
¿Qué sensación es que tenemos? ¿Tenemos alegría y esperanza en Dios? Jesús que nos prometió, que nos dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues mis queridos hermanos, con alegría, porque la ascensión de Jesucristo es ya nuestra victoria, porque el misterio de Cristo resucitado ha glorificado nuestra naturaleza humana, dándole sus mejores valores. Fui elevado al cielo para hacernos compartir su divinidad. En Cristo nuestra naturaleza humana ha sido tan extraordinariamente enaltecida que participa de tu misma gloria. El triunfo de Jesús es nuestro mejor motivo de alegría de la evangelización. Hermanos y amigos, el triunfo de Jesús es nuestro mejor motivo de alegría de la evangelización, de la iglesia, de vida personal, de vida familiar, de vida comunitaria, de vida social, de vida político, de vida cultural. ¿Cómo? ¿Qué manera? Con esperanza, porque la fiesta de la Asunción nos invita también a mirar hacia adelante, donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza. Esperamos llegar también nosotros como miembro de su cuerpo. ¿Qué significa esto? Tenemos que vivir como Jesús, que vivió en la tierra. Jesús no se ha abandonado, sino que ha querido precedernos como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Todos estamos incluidos en el triunfo de Cristo, aunque todavía no queda camino por recorrer. También San Pablo quiere que también nosotros, como los cristianos de Éfeso, comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama, cuál es la riqueza de gloria que da a herencia a los santos. En un mundo en que no abunda la esperanza, se nos pide que seamos personas ilusionadas, en medio de un mundo egoísta, que mostremos un amor desinteresado. En un mundo centrado en lo inmediato y lo material, que seamos testigos de los valores que no acaban. Y esto lo debemos realizar no solo los sacerdotes, ni los religiosos y los misioneros, sino todos los bautizados tenemos esta misión. Los padres para los hijos, y los hijos para los padres, y los mayores, y los jóvenes, y los políticos, y los escritores cristianos, y los maestros, y los educadores. En la Eucaristía es donde más concretamente experimentamos desde la fe la presencia viva del resucitado. En la comunidad, en el precedente que es una imagen personal, en la proclamación de la palabra y sobre todo en la mesa eucarística en la que participamos del cuerpo y sangre de ese Cristo que ha vencido a la muerte. Y nos comunica cada vez su vida de resucitado como garantía y prenda de nuestra futura resurrección y vida plena. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Yo la resucitaré el último día. Esa es la promesa de Jesús. Por eso el Papa Francisco nos dice que todos los cristianos somos misioneros y discípulos de Jesús. Por eso tenemos una misión concreta que nos dejó Jesús para extender el mensaje de la salvación. Debemos que realizar esta misión por el medio de la palabra del Señor y los sacramentos. Hemos meditado que el triunfo de Jesús es el triunfo de la iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, preguntamos, ¿cómo realizamos el triunfo de la iglesia? Tenemos que preguntar, repetir varias veces,
¿Cómo realizamos el triunfo de la iglesia? El triunfo de la iglesia en este mundo es construir la comunión de los bienes de Dios en este mundo, que construir mundo de lleno de paz, de alegría, de felicidad y buscar el bien común de la humanidad entera. Esta es nuestra evangelización que Jesús nos encarga con esta celebración de la Asunción del Señor. La evangelización no solamente bautizar a la gente que está fuera de la iglesia, sino es lograr tener una vida digna que Dios quiere a todos. Evangelizar es vivir como Jesús vivió en el mundo. Pues, mis queridos hermanos y hermanas, para terminar nuestra meditación vamos a pedir a Santa María que nos ayude para permanecer esta alegría y esperanza en Jesucristo, nuestro Salvador, que cada día con esta ilusión y esperanza para dar el testimonio de Cristo vivo para siempre en el medio de nosotros. También pedimos por nuestros hermanos y hermanas que sufren por el coronavirus y por todos los enfermos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios os bendiga. Un abrazo fuerte a todos. Paz y bien. God.